Thank you.
Thank you.
otro arbitrio que discutir y atacar de frente y dando la cara. ¿Qué le voy a hacer? Verás, si otra mujer más bonita que la Aurora de verdad pasa, mira de reojo y así por casualidad deja caer un pañuelo, ¿qué ocurre? ¿Tú lo sabrás? Pues que andar sobre las losas el pañuelito. El que da de narices en el suelo es el que la ve pasar. No puede ver una hermosa quien ciego por otra está. ¡Déjame! ¡No! ¡Que me dé! Pero ven aquí, galán. ¿No sabes que recibimos el encargo de avisar para que preparen todo el jueves de avisar? Si dan las 12 y si viene todo el cortejo nupcial sin que se prevenga al pleno, ¿qué es lo que aquí va a pasar? Déjame mirar si quieres. No vuelvas la vista atrás, que espero verte algún día si tiempo y libres me dan, lejos de aquella idea y cerca de esa verdad. Thank you.
Me parece que reviven aquellos lejanos días en que hiciera con Gertrudis lo que hoy haré con Francisca. ¡Maldita voz! ¿Me escuchaste? ¡Ay, madre! ¡Si es tu familia! ¿Por qué no te vas adentro? ¡Estás alterada y fría! ¡Hace más de 3 semanas! ¡Qué pasa! ¡Y pasa! ¡Y me mira! ¡Y puede que quiera hablarte de matrimonio! ¡Tiempo como un mozalbete! ¡De que te ríes tú, hija! ¡De pensar lo que habrás sido de joven! ¡Una noticia! ¡Y que un vaquero de Bailén tiemble y se aflija! Muy buenos días. Muy buenos días. Si es don Matías, siéntese usted. Estoy tan firme como un chiquillo y no me canso de estar de pie. Tantas veces pasé por esta calle de la que sois el principal ornato, que mejor que Cifuentes y que Valle sabría dibujar vuestro retrato. No tienen que decirme que sois hermosa, porque ya con mis ojos lo he conocido. Como sois alabada por virtuosa, he resuelto, Francisca, daros marido. No tengo más hacienda que la bastante para que nuestros días no falten nada. Ni más cargo que un hijo que es estudiante y enviarlo podremos a Salamanca. Y habréis el retrato de un marido cabal que haga honor al contrato matrimonial. Debo de estar colorado. Dios que sí.
estoy temblando por la vida del navegante. ¿Dónde está mi contrincante? ¿Cómo se llama? Fernando, es tu hijo. Y no será mala vida dejarle de Madrid. Pero antes lo desvencijo. No, le dirás solamente que voy a ser mujer y que no vuelva a poner sus miradas en mi frente. Úrgeme, verás cómo le ajusto las cuentas. ¿Es que lo lamentas? No, lamento. ¿Qué vas? Vuelvo, mi bien. Tu cautiva. Adiós. Hermosa. Adiós. Tonto. Tú habrás nacido más pronto, pero yo nací más viva. No te has visto la cabeza. Para que nunca tu cuerpo, cuando ves lo que contás sus días de carcelero y de sus cuadros famosas, thank you.
tan sinvergüenza. Pero es de desvergonzados querer con todas las veras del corazón. Si me arguyes que es castigada y coqueta... ¿Qué dices, víbora? ¿Sabes que debe casar con ella? ¿Casada, eh? Usted, don Matías, no está bien de la cabeza. Ahora mismo que Dios debe con otro que la enseñe. ¿Cómo con otro? ¿Conmigo? Es que Carcamal va a ver. Por él se estaba riendo de esta misma fuerza. Riéndose y algo más, diciéndome mil ternezas. Esa mujer que me tiene como me tiene no es buena. Que es el primero que paga. Es el último que llega. Cuando te digo que yo me mataría por ella, que si nunca se me ha ocurrido hablarme de boda. Y prueba que es tú el que la persigue, que de eso se queja. Quiere que me case. Quiere que te vayas a 100 leguas. Y hay tantísimo lo olvidas. Pero padre, considera. No quiero. Oiga usted al niño. ¿Qué vela le ha dado a usted? ¡Del chupino! ¡Casquivana! ¡Casquivana! Y lo dijo con firmeza. Y lo sostuvo. Y lo tengo que aclarar, maldita sea. Thank you.
con un hombre de honor se perpetra la canallada que hicieron conmigo. ¿Cómo? ¿Qué dice? Uno, ¿dónde está? Primero me digan. Quedaría por dar con dos hombres. Padre, no te pasa. ¿Por qué no replican cuando les llamo a los dos por sus nombres? Señor don Matías. Ya me hacen cara. Por Dios que me place. ¿Qué? ¡Qué buenos días! ¿Y tú? ¿Qué decías? No le hagas cara que te la deshago. ¡Casquivas! Eres tú quien más le incomoda. Siempre llamando por esa ventana. Con tus promesas de amor no de boda. Vale, yo te juro. ¡No jures grande! Soy buen testigo. Y yo lo recuso. Tú de Madrid partirás al instante. Confórmate y calla. Lo que tú quieras haré, padre mío. Bueno, ¿y se puede saber qué sostiene y a Juan Misquita Corteza Fernando? Una mujer. Pues que yo me condene, si esa mujer no lo está usted engañando. Pero si es Juan Misquita, no me haga usted alardes ni pantomimas. ¿Qué? ¿La desmiente? ¡Se callan, cobardes! ¡Lo quedaría por dar con los hombres! ¿Qué te ríes? ¡Ay! Estoy más contento que unas pascuas. ¿No te dije yo que aquello del pañolito era raro? ¿El pañolito? Señor, el pañolito. ¡A camarada! Pues ahora te digo más. Lo dejó caer a dredes y la vista arriba. Y lo que a tu madre dice de que escribes y cansas es decirte que la escribas, con que espabilate y anda. ¿Qué se tiene que comprobarlo? Dime tú qué es lo que falta. Tú que estás en esta calle, ella que está en esta casa. Un cura que se presenta, como ves, va haciendo palmas. Y mi padre, que es el bufón de las cartas. Anda, que vamos a ver. Hasta mañana. Pues, señorita. No la llame. ¿Es el... Sí, no se vaya. ¿Quiere alguna cosa? Dice mi amigo. ¿Pero qué? Pero no me decías. Ya veo que su amigo, por lo que escucho, es un hombre elocuente. Vamos, arrea. Francisquita. ¿Qué? Y hasta luego. No. Francisquita. Francisquita. Hombre de Dios, ya me parece que está muerto. Yo quiero dar los pedazos.
porque me vestí de maza para arrimarme a la cola de las palomitas tiernas y de las buenas jabonas. Y maldita sea mi suerte, desde que llegué me acosan los hombres y no me dejan tranquilo ni a sol ni a sombra. ¡Caramba!
sentarnos como yo quise. Pues yo ya no sabía qué hacer. Y entre tanta confusión, no he cesado de dar vueltas. ¿Y ahora nos sentamos? No. No nos sentamos, amigo, y lo siento por los dos. Ahora vamos a seguir nuestro paseo. Ah, todo sea por tu amor. Pues se marcha. De mi brazo. La alegría de verme así. ¿Vas contenta? Mucho, ¿no lo ves? Yo voy contento, como en la vida me imaginé. Pues, y yo. Vámonos otra vez atrás. Sí, que es bonito, por Dios, vámonos. Vuelvo a la puesta de sol.
¡Vámonos, que sale la aurora! ¡Siéntate, Nador! No quiero saber lo que falle y me estorba, que quiero devolver. ¡Siéntate, dicho, Nador! ¡Gracias a Dios que sea! ¡Pero no ve! ¿Es ella? ¡Sí! ¡Mira que viene! ¡Qué mujer más salerosa! ¿Un dicho que no? ¡Yo me tomo por una mujer! Pues oye, que ahora veas lo que goza. ¡Quiera Dios! Si yo pensara, solo pensar en la aurora, que no me vienen tus ojos, que son mi luz y mi sombra. ¡Haga el Señor! ¡Vaya! ¡Vámonos, Hugo! ¡Quiero que oiga! ¡Dímelo por el camino que está neurótica en contra! ¡Escuchen usted la cosa! ¿Cómo? ¿Eres tú? No sabías que estaba aquí. Pues me choca, porque he estado de suspiros y presentía la Oh.
¿por qué consentí? A despedirme, he venido. Vete, Fernando, tan pronto. ¿Y ya ves? ¿No oíste? Vamos a ver si tiene pelo de pollo. Un thank you.
viaje. Me va a quedar un buen recuerdo. Bueno. ¿Y tú? ¿Cómo supiste su propósito? Aclaremos. Porque me ha escrito una carta. A verla. ¿Dónde la has puesto, mamá? ¿Yo? ¡Ay, qué memoria! La has guardado en el barbeño. Pues juro que es la postrera que te escribe o poco puedo. ¿Y qué, Carlos? Ya verás. Debes entrar y a ese joven imprudente hablarme. Sí, que debo entrar. ¡Danastos! Que esto es ya mucho torero. Hasta mañana, Interpol. Lo primero es lo primero. Anda, Francisquita. Espera. No nos íbamos corriendo. Nos quedamos al sermón. ¿Al sermón? ¿Qué efecto le produce al estudiante la filípica del viejo? Escucha y no responde. Ah, si es más manso que un cordero. Calla, por Dios, que hable el pico. No oigo nada. Están tan lejos. ¿Y qué dice? Un disparate. ¿Un disparate? Tremendo. Que si a Francisca la escribes porque la ama en secreto. ¡Oh! Sí. Desbarata. Y añade que Amanda tiene derecho porque es libre como el pájaro de este gay viudo. ¿Dice eso? Francisca no es Francisquita, exclama con firme acento. Claro que no. Tú, mi padre, la supiste ver su mérito. Que es hermosa, que es discreta, que mueve con gracia el cuerpo, que es muy joven todavía, que tiene... ¿Y me llamas disparate? Pues por mí, adelante. ¡Claro! ¡Al baile de cuchilleros! A ver si haces mal papel. Tú no me has visto en mis tiempos. Parejas por todas partes. Bien celebran la piñata. Vamos a ver si también nosotros conseguimos celebrar. Mi padre está furibundo. ¿Por qué? Pues no se me alcanza. Sale, vuelve poco tiempo y de repente se encara con mi hijo y grita: ¡Fernando, te voy a romper el alma! Junto al baile y nada más que al cuchillero. ¿Y tú? Yo, sin explicarme quién inventó tal batalla. Cada vez eres más bruto y cada día que pasa comprendes menos las artes de una niña enamorada. Fue la propia Francisquita. Si yo no le estoy tocando. Por eso, Rocinante, anda al baile de cuchilleros que ella impaciente te aguarda. ¿Será verdad? La verdad, como que aquella fantasma que da la vuelta a la esquina es Aurora la ventana. No es ella. Y tú que me jurabas que por su cuerpo se agrana de gloria. Cuando se ama, se conoce una mujer a muchísima distancia. Vamos, pues. Ve tú delante que quiero hablarle a Satán. Pues en el baile te espero. Anda con Dios, alma cántica. Me gustan las hembras que pisan así. Ay, señor, la bota eso, va por mí. No la conocía, señora, perdón. ¿Y don Fernando? Con encarnación. ¿De veras? ¿De veras? Hacia abajo va, mire. ¡Qué palabra! Diga, que no me juega. Y que claro, tiene que ir aquí. ¿Yo? Por su tanto en cuanto. Eso sí que no. Pues alguna mira llevaría usted. Claro. No lo diré. Y hasta su por qué. Que me tiene un odio zapatero. Más. Y que me querría, ¿sabes? Quizás. Usted no. ¡Ay, qué risa, no! Porque yo le di. ¿De verdad? Pues si yo... ¡Vaya, que no quiero! Dígame ya. ¿Cómo no, morena? Me lo dije. ¿Qué? ¡Qué carácter de hombre! ¡Qué mujer, señor! ¡Echas! ¿Quiere un refresco? No tengo calor. Vaya, pues lo siento. ¿Que lo siente? Porque yo estoy que abrazo. Tóqueme usted aquí. No soy guitarrista. ¡Qué lástima! ¿Qué? ¿Qué es el detallito que le falta? Vaya usted a pasear. Ya me voy, sultana. ¡Qué mujer cargona! ¡Madre, qué barbial! Vamos a ver hasta cuándo me dura a mí este señorito. Bien. ¿Quién? Y su hijo. ¿Le interesa hablar con él porque estoy yo y es lo
alias el pollito, quiere ajustarle una cuenta. ¿Una cuenta? Y si ha salido, dígale cuando torne que voy con unos amigos al baile de cuchilleros y que le aguardo tranquilo. Nunca me dio temores la caza del palomino. ¿Palomino, mi Fernando? ¿De usted lo tengo aprendido? Sí, señor, pero es que nadie más que yo puede decirlo. Con usted no es la querella. ¿Con qué? A dormir, señor mío. ¡Acércate aquí, Manuca! Usted le da el recadito. ¡No te vayas! Si no tardo ni 2 minutos. He dicho que con usted no va nada. ¡Va! ¡Porque va con mi hijo! Al baile de cuchilleros iremos todos. Y afirmo que va a correr, si Dios quiere, mucha más sangre que vino.
tarde. Pues señor, ¿qué tal ese guapo? ¿Quién me busca? Yo. Y no sabes cuánto me vuelvo de ver que no hay en el patio nadie. Porque no soy fanfarrón de la casa. Vale, vale. Cállese. Me he equivocado. Y el que hierve y se deshace de excusas me parece que no es por eso cobarde. Porque te has equivocado. ¡Claro! Porque no pensaste que yo respondo y castigo como debo los desplantes. No, señor. Es que tenía sospechas, y no en vano, de que Fernando Suchil y la Lorana llamándole vienen a las espadas de contigo me da y de buscarse. La Beltrán y mi Fernando es que se casen. Pero acaba de decirme que la Lorana no le vale más nada y que es Francisco. ¿Cómo, cómo? La que le hace decir. ¡Usted dispara! He visto ese disparate porque ella entró por la puerta como una loca buscando. ¿Y estará aquí? Me figuro que hasta que concluya. ¡Al infierno! ¡Fernando! ¡Francisca! ¡Francisca! ¡Me llama! ¡Ya lo veo! ¡Que salga también esa pibita en mar! ¿De quién habla? ¡De su niña! ¡Digna en todo de tal mar! Como si al fin me la jugaron de puños. ¡Ah, miserables! ¡Con que Fernando y Francisca se corresponden! ¡Infames! Don Matías, usted vive en un error lamentable. ¡No me venga con el plazo! ¡Si medio Madrid lo sabe! Que Francisca y que Fernando se han prometido es probable. Pero... ¡eso no lo cree ni el Papa! ¡Es verdad, querido padre! Y yo, con mis propios ojos, lo he visto. Decía perfumante, me miraba y parecía que me comía el carne. ¡Pero este chico está loco! ¡Es la buena marca, café! ¡Fernando está! ¡Y no cabe en sí de gozo propagando que conmigo va a casarse! ¡Está usted fresca, señora! ¡Hoy no estás bien! Thank you.
mala hora se apartó de su senda. Es que el amor nunca mira el calendario, porque lleva en sus ojos una venda. Ya, queridos. ¡A ver! ¡La gente acuda! ¡Hola, amigos! ¡Venid! ¡Bebed sin tasa! Todo lo paga un viejo que ya no duda de que el amor es el dueño de su casa. Usted queda mal ahora, mas si no me guarda inquina, la espero que diga Aurora a la vuelta de esa esquina. ¿Qué quedó mal? ¿Quién lo ha dicho? Yo. Pues eso es no conocerme. Yo ya tengo otro capricho. Vaya, que usted no duerme.